Bueno, y estamos con otro nuevo video y ahorita, señores y señores, viene lo más terrible de la tarde. Claro, claro. Eric, tranquilízate. No se han fijado. Eric, no estoy tocando. Oye, ¿no te has fijado una cosa vos? ¿Te la saco yo? Por fin la Caro le dedica. Digo, le no voy a chillar, lo vas a hacer llorar. Lo vas a hacer llorar. ¿Será que le vas a poner los cuernos? Ah, Eric, no se mueva. Sí, Eric, no me dé la mano. Mierda. Es que no le apreté el dedo. Es que no deja que lo... Ey, como usted, los dedos así le tiemblan, ve. ¿Qué tal le dan para la otra espina y le va a dar más leña? No, y es espinal, no tiene cuidado, le queda la puntita de la otra. Eric, es que no se mueva, pues. Ay, me mira, Samuel, si te viera cómo estás haciendo la mano, no dejas que uno le saque la espina. Y qué grande, pues, usted. Sí, es chiquita, pero él no se deja. Es que en esa, pues, partecita sí duelen que le saquen. No, hombre, es que y va a ver que ni siquiera le topado la espina. Mira, ya va a ver, ni le topado. Ya va a ver, de nuevo. Mira, se ve que está por encimita, pero no, no. Está hasta el fondo. Mordete el cuello, mordete el cuello. De la Caro. A la Caro. ¡Mucho! Mordete la espina a la aquella boca. Lo voy a igual como cierta persona mordió a un tal por aquí. Cierta persona. Mira, si no está quieto, porque la otra espina la vamos a pillar. Emocionate, Vidal. ¡Vamos, Carolina! Veía una cosa extraña yo. ¿Qué? Yo malo. ¿Qué pasó? Yo sí. Ya una hormiga la picó. Esa imagen la vamos a ver. Ay, mira, este grande brinco pega. La vamos a ver. La vamos a ver. No la miré. Ay, que no siento. No, resurréis el pavo. No la miréis. Es que no se mueva, amor. Le voy a poner todo la que voy a para que no esté llorando. Está grandote. Ya está grandecito. Ya. Yo me he sacado unas así, ¿ve? Ya le voy a meter. Yo no me la pico. Ay. Es que no se mueva. Usted se mueve, no deja que le saque la espina. Va, pues, bicho. Ay, hijo de la mañana. Y no se pone la pila. No, la va a sacar rápido. Ay. Y fíjense que ese bulule. Hasta la ven, ahí le van a salir las tripas por lo que es la yema el dedo. Es la mentira que le daban a uno. Es una mentira que le daban hasta sí, chiquitito. Ya no lloraba, mano. Ya no. Ay, ay. Está la mierda. No están echando hormigas, a nadie le está echando hormiga a usted. Aquí me cayó una. ¿Cómo no tiene espina de escala en la mano? Ni invento, mira, se tapa donde sale. Esta, los nervios la estamos alejando. Esta bicha le está matando, como quien dice, el honguacil. Lleva cascol. Ay, cascol me ha hecho la vida feliz. Callado. ¿Dónde le metí cascol, pues? ¡Puchica, Eric! ¡Que no, hombre! ¡Ah, que no son gente! Es que sí. Ay, Dios, Caro, no es buen enfermero usted. No, esta Carolina es sí, roja. Si es viene, mira cómo es el dedito. Esta bicha para enfermera está estudiando. Es que sabe. Que Dios se lo hubiera sacado de ella, mira. No es que quiera, no que los nervios. Mira. Es muy lastimosa la cara. ¡Ay, no! ¿Dónde tienes la bolada, Carolina? Aquí está. Yo ahí está, un solo puyón le hubiera pegado. Ya, voy a dejar de pues así como usted no lo quiere, yo lo quiero por no, lo que pasa es que si está así, más lo lastima. En cambio, haciéndole una sola, más natural. Mira aquel día que Samuel me estaba ahí tentando, y eran gritos. Ay, Samuel te estaba intentando tentar. No, yo intentando. Así a dije. A ver, cachero. ¡Qué espina! Una sola le hice. Va, pues póngale la espina, porque no. Yo siempre no vamos a usar la medida que hace mi abuelo. Él con una guila en la mitad, la lleva el dedo a la escuela. Ajá, la mitad. En el calcañal a mi tía. Rajado le dice. No, Gonzalito. No se mueva, pues, Ari. ¿Qué técnica vos? Sí, la técnica no. No te vayas a desmayar, hijo. No te vayas a desmayar. Ah, se le tira. Eri, por el amor de Cristo, más en el huevo. Ay. Puedo decir. ¡Ay, señor! ¡Con la paciencia! ¡Porque era yo me la dejé, ¿ves? Mira, ve. Ahí está, ve. Anda la espina, ve. Sí, Juana, se está tirando.
y le, ya le hacen. No, hombre, mira, tío. Mira, Juan, ya estuvo. No tengo onda, ni todavía no me lo sabe. Uy. Es que ven. Tenemos tres pinos, yo estaba lleno de hormigas, me picaron. No, no, no. Entonces yo la echaba, ma. Estamos viendo. ¿Traigas el agua a sacar ya? No, tres pinos. No, la verdad. Yo la voy a sacar directamente y sin tanta huella. Yo la voy a sacar. Aquí usted, amor, no se muera. Aquí viene Moisés, ve. No, ¿qué? Moisés Urbina. Ah. Con el bastón. Yo sí lo voy a bautizar, hijo de la madre. Vaya. Si no se la saca ya demasiado, Carlos. No, hombre, Carolina, no es que un solo pégale. Ya la son papié yo. Ya salió la primera. Con pulso. Ay, gran salivón, le tira. Ahí es donde le puede enconar. Sí, ahí puede enconar el dedo. Echémosle. Ah, echémosle. Este. Ay, esto me lo tengo enterrado. Y allá anda, yo me acabo de quedar aquí, mire, de una. Así que por ahí estamos, la Carolina está haciendo una operación. Matándole el hongo a los dedos, si nuestro bicho lo va a infectar. Eso arde, Juan. Juan, ajá, eso arde. Arde, pipi, duele. Como el calzón. Viejo, ¿quién lo anda, vos? Ya lo ando ahí. Ya, Juan me dijo que el niño le va a regalar la cuna. Sí, yo le dije. Así, yo me acabo de sacar una aquí que tenía bien profunda, pero uno solo no siente. ¿La profunda? Sí, como quien dice la honda. Yo por eso nunca me gusta. Papá, bicho, pongámosla ahí. Bueno, así que. Así mientras Carolina le hace esta operación a Eric. Que aprovechando, está tocando al viejo. Sacando una espina. Ay, la limpia, el pecho de la pasa. Le saca sangre y ya se la restriega. Y a Eric le gusta. Sí, a ay, le ¿cómo gusta? Que no le va a gustar. Ay, pinche mamá que me haga más sangre. Ya ve cuando le sale sangre, anda, se la restriega. Ahorita quítale la sangre. Es claro, que no se la apretas, claro, como es. Sí. Tiene que agarrarle así, cabal, el pedacito, a ver, para que ella solo vaya a echar. Y yo la saco, ¿eh? Para que vea bien la espina. Claro. Es que mire. Ahí está. Eso es lo que le gusta al mono. Eso le encula. Sí, allí en la boca. Métale un coyote en la boca para que lo muerda. No, peligroso, le meto una gaja de coyote en la boca. Carolina, agárrelo con amor, hija. Recuerde que usted está mayor. Y es que yo no estoy haciendo que no se deje mover. Creo que vamos a la otra serie que vamos a hacer mañana. Entonces, sí. No quieres sacarlo, fíjate. Solo, ámpele. Eso le digo yo, Sergio. Eso le digo yo, un solo para que salga el animalito. Dejársela porque así ya no se la puede animalito, ver. Animalito, ¿eh? Ya no es espina, es un animalito. Con la sangre no se puede ver. Dejársela. Bien, si se mira bien. Mira la niña cómo se ha quedado. Como algo visca, ¿sabe? La niña. Ahí está, ¿eh? Hoy sí. Ahí está. Es que Carolina, palanquéjesela. Así ve. La vieja solo escuchándole en el mismo hoyo. Sí, adiós, no la saca. Pero la ciudad es lastimosa. Desgracia. No, esa no se ve. No. Nadie manda una pinza de lo que cortan las cejas. Ahí está. Y le ha hecho un buen hoyo como para que la saque. Sí, sí. Pero ya ve cómo mueve la mano, ya ve. Ahí te empieza ahí te empieza con la tembladera. Y ya la sangraste. Y ahí. Que la capte la cámara, Olga. Volémosle el dedo. Ponle la cámara porque mire, pues. ¡Eri, me asustó! Mira, no, es que mucho se mueve. Es que la tiene algo honda. Sí, pero lo vamos a hacer el hoyito más grande. Pero tiernito. Oye, Eri, ya te la regaste. Recargarte ahí en los pechos de la cara porque no necesitas mucho. Ahí viene el conejo de la suerte buscando su rutina con ara vincente. Échale mish, échale mosh. Me recuerdo cuando jugábamos en la escuela.
¿Cuándo? Una gran cachetada recibí nunca... por eso. Sí. Algunas hipotas. No, no, la lo chistoso que Juan dice jugamos y a mí me toca y yo no juego, nunca juego con él. No. La niña. No me vaya a estar echando hormigas, Juan. No, 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 aquí estoy yo, no, aquí estoy yo atrás, no es por cualquier cosa. Y como quien dice a usted, la tengo que echar. No, no, no la estoy defendiendo a ella, Juan. Usted sí que va a tener problemas con él. ¿Con quién, vos? No, quizás así le va a quedar porque ya está sangrada ya. Ya no, no, si se ve. Sí, pero no, no, deje que le, mejor que le, mañana se le sí, mañana, mañana donde se le madure el dedo. Ahí está la espina. Sí, claro, pero no lo puede quedar, le sangró y así si va. Si quiere, vamos caminando, Sambo. Sí, porque estoy hipote. ¿Qué no es la de aprieta, Carolina? Porque le pueden salir las tripas por la punta del dedo. Peligroso, vi. Bueno, así que por ahí en el otro, en los próximos videos, ustedes van a ver estos muchachos en una competencia, señores, así que pues les invitamos a que sigan. Va a haber competencia en el próximo video, va a haber competencia y los perdedores van a ser castigados. Ahí viene el conejo de la suerte. ¿Qué estarían hablando ustedes? No de cosas importantes. Así que, bueno, así pues, continuamos nosotros en esta bonita tarde, pasándola súper bien. Una tarde muy bonita. Vamos a ir a un próximo video. No se pierda el que viene, los retos, la competencia. Nos vemos en un próximo.